¿Qué pasa con el perdón? Entonces, los electrones se excitan, por lo tanto, tienen movimientos, ¿verdad? Diferentes movimientos que van alrededor de todo y esa velocidad hace que esto pueda conducir la corriente eléctrica. Esa sería entonces la respuesta a esa pregunta. Porque él me había dicho que aquí el plástico es un aislante. ¿Qué era entonces el conductor? El aluminio. ¿Por qué? Porque de corriente, de electro. De electrones, quiero decir. Entonces, volviendo a la electrólisis, ¿cómo se llama el electrodo positivo? Electrodo positivo es anodo. ¿Y el negativo? Era anodo y... ¿cómo? Anodo y... cátodo. Si una partícula positiva se desprende de la solución en una electrólisis, ¿hacia qué electrodo va? ¿Por qué? Porque el positivo hacia el negativo y el negativo hacia el positivo. Muy bien. Entonces terminamos con esto. Y quiero escuchar ahora una breve conclusión del trabajo. Aplicaciones, ¿qué vieron ustedes en su trabajo? ¿De qué se dieron cuenta cuando hicieron el experimento? ¿Y qué pueden concluir? Van con rapidez y... prendo un bombillo al tocar la puntilla con el... con... ¿Para qué te servía eso? Servía para hacerme... para alumbrar y para no gastar tanta plata comprando un linterna. ¿Qué podría ser casi lo mismo? Ahora, ¿cómo es el...? ¿Se puede crear electricidad con...? Frotando a esta pelotita. Exacto. Una buena conclusión, ¿eh? Para el negativo es cátodo y el negativo hice. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo me dijiste? Del negativo al positivo, el positivo al negativo. ¿Por qué cargas diferentes al plano? ¿Y qué conseguiste con la electrólisis del agua? Ah, que la electrólisis de hidrógeno y oxígeno. ¿Entonces qué obtuviste? La descomposición del agua según sus propiedades químicas. Muy bien. Materiales son corcho, aguja o clavo, plato hondo y agua. Y primero utilizamos el plato hondo y el agua, después utilizamos el clavo y se imantaba así. Después se pone en el corcho, se pone y se anota en norte, sur, este y oeste. Y ya está. ¿Qué le atrae al imán? El imán le atrae solo los metales como el hierro, el acero y el níquel son atraídos por el imán.
Los objetos como vidrio, madera, plástico, cobre, plata, no se sufren, atracción magnética. Ahora vamos. Hoy los imanes no, son piedras naturales. No son piedras naturales. Y se fabrican, artificialmente. Y su forma depende al uso de uso al que se sumergimos al agua. Vidrio, madera, plástico, cobre y plata. No fueron atraídos por el mar. Entonces una mezcla de polvo, de vidrio y hierro. ¿Cómo separarías? Son metales, ¿verdad? Este es el que la trae y este es, si vos pones acá, entonces se pega. Este es el que la trae. ¿Qué nos dice su profesor Nelson, su profesor encargado? Empezamos por aquel lado y ellos, bueno, dicen que todavía, entonces vamos a empezar por aquí. A ver, contarnos sobre qué trata vuestro experimento, por favor. El experimento trata en que al mezclarse la vinagre y el dióxido de carbono, que es un... El vinagre y el bicarbonato de sodio, que es un producto químico, que el corcho huele de la botella. ¿El corcho qué? ¿Que no te he escuchado bien? Que el corcho huele de la botella. Que sale. Vamos a ver. Bueno, vamos. Adelante con el experimento.
¿Ya está o falta algo más? Sí, ya está. Pero falta un poquito de fuerza al vinagre, hay que echarle un poco más. Bueno, que pierde el corcho. Muy bien, de todas maneras está muy bien. Se ve cómo sale expandido el gas al poner en contacto el vinagre con... ¿Cómo se llamaba este otro? Bicarbonato sódico. Muy bien. De sexto B. Vamos a ver quién va a tener a su cargo la explicación. Este experimento sirve para predecir el tiempo. Y... No, indica cuándo hace frío y cuándo hace calor. Si el aire está... Si el aire está caliente, el globo sube y la pajita también indicando la temperatura. Y cuando hace frío, el aire entra, se contrae y la pajita baja. Ahora le estáis dando qué temperatura estáis en su experimento, que por lo visto ha tenido algún premio. ¿Es así? ¿Qué número has quedado con tu experimento? ¿En qué lugar? No sé. ¿No sabes, pero crees que les ha gustado al jurado? No sé. Sí, me han dicho que sí. Bueno, explícanos el experimento, a ver cómo funciona tu invento. Venga, Roberto, hombre, habla. A ver, conecta este interruptor y a ver qué pasa. Se prende la luz. Se prende la luz. Y en el otro... Es un circuito que has inventado tú. En vez de interruptor, son una serie de... De ganchitos. Una serie de ganchitos, de grapas, que hacen que conectan los cables entre sí. Igual que un interruptor, pero es un interruptor casero. Podríamos llamar al experimento cómo sustituir el interruptor si se estropea por algo que podemos encontrar fácilmente en tu casa. En este caso, los clips, las grapas. Ha sustituido un interruptor por unas grapas y la conexión funciona igual. A ver, ahora desconecta. No, desconecto. Este va a que desconecte este y luego este y ahí se conecta. Muy bien, o sea que van en circuitos aparte y este igual. ¿Cuántos circuitos has puesto allí? Cinco. Cinco circuitos. Ahora vuélvelos a conectar para que ya se vea por última vez. No, este. Este. Perfectamente. Y las baterías son las que alimentan al circuito. Y también. Muy bien, enhorabuena, un buen experimento. Vamos a pasar ahora a otro experimento de sexto grado A. Po, compuesto por Jesús Achucarro, Javier González y Juan Almada, han preparado varios experimentos. Pone por un lado destilación, proceso de la destilación y sal yodada. Vamos a ver que nos expliquen alguno de los experimentos que han estado realizando en esta mañana. El uso de la sal yodada. ¿Cómo saber si la sal es yodada o no? Hacer un agujero en la papa, colocar un poco de sal. Y luego poner una gota de limón. Y ahí, por el color, sabemos si es yodada o no. ¿Qué diferencia de color tiene la sal yodada de la sal que no es yodada? Es decir, ¿cuál es el color característico de la sal yodada? La sal yodada, cuando está bien yodada, tiene un color lila fuerte. Esto tarda unos 5 minutos para ponerse en el color realmente completo. Y cuando no está bien yodada, es un color medio... un color limón. Limón, o sea, la diferencia está en que la sal yodada da un color mucho más oscuro que la sal que no tiene. Ahora nos va a demostrar... Javier, este otro tipo de sal, a ver si es yodada o no, con el mismo procedimiento. Y ahora ponemos el limón y ahora tengo que esperar 5 minutos y vamos si es yodada. Esto casi ya. Sí, se ve claramente. Mira cómo se ve el color lila oscuro que indica que esta sal tiene yodo efectivamente. Y vamos a ver la que ha preparado Javier, si también va tomando el color lila oscuro o se queda más color limón. Sí. ¿A ti qué te parece? Jesús, ¿está yodada o no? Sí, más o menos. Más o menos, sí. También se va poniendo de color. Poco va a estar más yodada. O sea, ¿este mechero que tenéis aquí para qué es? No, este
será otro experimento, pero no hacemos. Era la destilación, pero se ha quedado en reserva, ¿no? Bueno, enhorabuena. Muy bien. ¿Porque el yodo es necesario en la sal, sí o no? ¿Vosotros creéis que hay que consumir yodo o no? Sí, porque si no se consume yodo, puedes tener muchas enfermedades como el bocio y el cretinismo. Bocio y cretinismo. Por lo tanto, mirar en casa al consumir sal, procurar que sea sal yodada. Y si no, aquí se va a demostrar si la sal es yodada y lo que se compra en verdad como sal yodada efectivamente lo es o no. Bueno, muchas gracias, que ha venido la luz con sexto grado B. Y se van a presentar otros integrantes del curso con la presentación de su experimento. ¿Cómo te llamas? Eduardo Cardoso. ¿Y? Moni Cristian. Bueno, ¿en qué consiste vuestro experimento que vemos que pone un juego de nervios? A ver, ¿cuál es vuestro juego de nervios? Nuestro experimento consiste en cerrar el circuito y al cerrar el circuito se enciende el foco. A ver, haz una demostración. Al tocar se prende el foco. O sea que el circuito se cierra cuando este aro toca... Cuando el aro hace contacto con el circuito. Y el juego de nervios es porque hay que demostrar pasar el aro de un lado a otro sin tocar ninguna vez, porque entonces se enciende y se ve que has fallado. A ver, Cristian, inténtalo tú. A ver si tienes nervios de acero o solo de aluminio. Falló. Bien, se ve que eres un buen deportista. Cuéntanos algo, ¿a quién se le ocurrió la idea, Cristian? A nosotros dos hicimos un doble experimento, ¿verdad? Y por lo visto salió bien. Sí, ha salido bien, muy bien, enhorabuena. Vamos a continuar con el segundo experimento. Con un grupo integrado por, se van a presentar ellos. Juan Viedma. Raúl Rivarola. Jorge Oviedo. Bien, ¿quién nos va a contar en qué consiste vuestro experimento? Este experimento consiste en fabricar plástico con azufre. Fabricación de plástico a partir de azufre. A base de azufre. A base. Sí. Espera. Primero ahorramos y... ¿Qué contiene la cuchara? Azufre. Azufre en polvo. En polvo. El azufre en polvo tiene que volverse líquido, un líquido marrón. Se funde en líquido marrón. Sí, hay que poner inmediatamente el azufre líquido en el agua. En el agua. Allá va a ser. Hay que esperar que se funda todo el polvo de azufre. Todo el polvo. ¿Ven cómo se va poniendo líquido? Sí. Pone la cuchara. Pone la cuchara. La cuchara es la mejor. Vale, esa azufre a medida que va cayendo se va enfriando y va formando el plástico tóxico. Dale, dale, pone la cuchara. Vale, ahora saca. Bien, vamos a ver en qué se ha convertido el azufre líquido en contacto, al entrar en contacto con el agua. ¿Nos lo van a enseñar? Sí. Vale, agarra. A ver, mostrar a la cámara. Este es un plástico que esto se puede... Dentro de unos minutos se va a poner duro. Y hay que darle forma antes que se endurezca. O si no, podemos dejar así. Bien, o sea, se ha fabricado. Pues, pero este plástico, por ejemplo, ¿se puede jugar con él un niño? ¿Puede chuparlo? No tiene... No, porque es un plástico tóxico, ¿no? Sí. Porque el azufre es tóxico. Por lo tanto, es un plástico que sirve para contener algo, pero hay que tener cuidado que no contenga cosas que pueden ser alimenticias, incluso que no se deben chupar. Por ejemplo, un niño así menor de 5 años, por ejemplo, al jugar con esto, puede meter en la boca y puede ser peligroso. Claro. Puede enfermarse. O sea, únicamente para conservar artículos que no sean perecederos y que no supongan peligro para la salud. Sí. Bueno, pues un experimento muy interesante, la fabricación de plástico a partir de azufre.
Ahora vamos a hacer a partir de leche y vinagre. También plástico. Bueno, ahora van a fabricar plástico, pero con productos menos tóxicos, con leche y vinagre. Calentar por unos minutos la leche. No hirviendo, tibio nomás, para poder poner el vinagre. Leche tibia, pero no hirviendo. Está calentando ya. ¿Aquí en la F qué hay? Esto es el plástico ya hecho. Pero la leche y el vinagre. Todavía no duro, porque es pesada, sí, y se va a ir al fondo. ¿Qué cantidades van? ¿Igual cantidad de leche que de vinagre? Tiene que tener más leche y menos vinagre. O sea, se va dejando progresivamente calentar y se va formando una masa sólida como la que muestras. No, todavía no. ¿Qué volvés con aquella? Ya. Se va. No, esa no más ya. Ahora vamos a sacarle. ¿Ya? Ya. Ya. Cuidado con la gorra, no manchéis. Esto lo vamos a usar para... Ahí nomás, ahí. ¿Y después se echa sobre agua? Hay que lavar en agua fría para que se pueda volver sólido. Y hay que colar para que salga todo el líquido. O sea, la pasta de leche más vinagre, después de calentada, se cuela y se retira el exceso de agua que haya. Esto forma una masa, ¿cómo se llama? La leche reacciona con el vinagre dando caseína. ¿Caseína? Las moléculas de proteína de la leche forman moléculas de caseína, que son alargadas y admiten la torsión, haciendo a la caseína flexible como goma. Muy bien. Eso es. Y hay que esperar. Puedes darle molde también a esto. Claro, se mete en un molde y se toma la forma del molde. Una U de plástico. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo? Dos días más o menos. Dos o tres días. Bueno, pues lo guardáis para que lo veamos nosotros el próximo jueves y ya ver si ha quedado solidificado. Pero de todas maneras está muy bien explicado, muy claro. Y dos maneras diferentes de formar un plástico. Este plástico no es tóxico, ¿verdad? No es tóxico porque tiene vinagre y leche. Y se puede chupar y los niños pueden jugar con ellos sin problemas. O sea que no chupar exactamente. No es tóxico como el del azufre. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a pasar, enhorabuena, a otro grupo más integrado por dos alumnos, sois dos nada más, ¿no? De sexto grado B también, que son sus nombres. Fernando Benítez. Pablo Germán. Pablo Germán. Riera. Pablo Germán Riera y Fernando Benítez. A ver, explicarnos vuestro experimento, ¿en qué consiste? El experimento consiste en poner una botella con un globo, agua y calentar para que el vapor infle el globo. Pues al calentarse el agua, el vapor, el aire que hay dentro de la botella, hace inflar al globo. ¿Es así? ¿Por qué es esto? Por la dilatación. ¿Por la dilatación de qué? Del aire. Vamos a ver, ¿lo habéis conectado ya? ¿Está caliente ya el agua o aún no? No está conectado. Venga, conecte. Tarda mucho en inflar. Bueno, vamos a seguir. Ya nos han explicado cómo tarda bastante el agua en calentarse. Vamos a esperar y después lo vemos ya cómo se va inflando, ¿de acuerdo? Luego nos avisas cuando se haya calentado. Bueno.
infla más que, no se infla más que el tomate. Necesita más tiempo. Bueno, pues vamos a esperar un poquito y continuamos con este grupo, con el semáforo que vemos aquí y alguna otra cosa más. Los componentes de este nuevo grupo del sexto grado B, ellos se van a presentar, son... No, tu nombre primero. Mi nombre, Martín Alfonso. Hugo González. Hernán Muñoz. Javier Ferreira. Él es de otro grupo. Bueno, a ver, describirnos vuestros experimentos, por favor. Este es una aerodinámica y esto consiste en un ala que asciende con aire caliente. Es lo mismo que un pájaro ponga su posición así en un ala y cuando pasa un aire caliente le hace subir sin esfuerzo. Y funciona así. Cuando vos prendes este, hace que suba. ¿Alguna explicación más? No, ninguna. Nada. A ver, ¿por qué tú crees que el aire caliente hace que ascienda con más facilidad esta especie de ala que si el aire estuviera frío? ¿Por qué tú crees? Porque cuando es caliente aumenta el volumen y sube. Y favorece la ascensión de la materia, en este caso, de este trozo de cartón. Bueno, pero vemos que también hay otro experimento, esta caja que es una especie de semáforo, aunque ya sé que ha habido una pequeña avería interna, pero nos va a explicar sus inventores en qué consiste este experimento. Y es un semáforo que consiste para el tránsito, así para que no haya mucho tráfico, y funciona, bueno, ya que se fundieron algunos poquitos, uno nomás ya funciona. Y ahí funciona. ¿Funciona? Sí. Entonces es un semáforo casero, ¿no? Y cómo tú vas conectando en diversos enganches, en diversas conexiones, y se encendería una u otra de las luces. Y este es el verde, este es el amarillo y este es el rojo. Y así se va prendiendo, así. Y has hecho conexiones internas desde cada uno de las clavijas a la luz interior. Vamos a poner la naranja otra vez. Este es el rojo, así se prende, este es el amarillo y este es el verde. Muy bien, un semáforo y la demostración de que el aire caliente hace ascender los cuerpos. Muchas gracias y vamos a pasar ya al último grupo del sexto grado B, grupo que está compuesto por los siguientes alumnos. Bruno Ibarra, Guillermo Gómez, Abraham García, Juan Adolfo Arce. Bien. Entonces, ¿en qué consiste vuestro experimento? ¿Quién nos lo va a contar, por favor? Nuestro experimento consiste en descubrir la preparación de dióxido de carbono a base de químico y agua. Proceder con la demostración. En el tubo de ensayo poner 2 inches de agua. En el plato de reacción poner agua con una pipeta. Con el tubo de ensayo cargado con agua se le agregan 4 cucharitas de carbonato de sodio. Cuando ya está mezclado el carbonato con el agua, hay que agregar 4 cucharitas de ácido cítrico y luego tapar con rapidez para que no salga el gas con una pipeta. Taparlo rápidamente, has dicho, ¿verdad? Para que no salga el gas. Y cuando ahora se dobla, sale el gas ya, el dióxido de carbono. Las burbujas esas que se están viendo ahí son el dióxido de carbono, que está del plato de radiación. ¿El dióxido de carbono es bueno para respirar o malo? ¿Qué te parece a ti? Malo. Es un gas venenoso. No, exactamente. Es un gas que respiran las plantas. Bien.
pero el bosque es bueno o no. Si tú duermes en una habitación por la noche en que esté todo lleno de plantas, ¿es bueno para las personas o no? No, es malo, es malo. Es malo, para las plantas sí, pero para las personas no deben respirar dióxido de carbono únicamente. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora con esta burbuja de sal vendría a ser dióxido de carbono. Pero como es un gas, entonces nosotros representamos una burbuja. Me estoy poniendo en el agua. Bien, entonces ha sido la formación de dióxido de carbono. ¿A partir de qué elementos? Vamos a repetir los elementos que vosotros habéis mezclado, que habéis hecho reaccionar para que se forme el gas. Primero, ¿cuál era el primer elemento en que habéis intervenido? Ácido cítrico, dos pipetas, una cuchara, carbonato de sodio, peato de reacción, papel higiénico y tubo de ensayo. Muy bien, y se produce el gas, repetimos ya por última vez, que se llamaba... Preparación de dióxido de carbono. Preparación de dióxido de carbono, muy bien. Muy instructivo y muchas gracias al grupo por su trabajo. Medio funcionar porque se fue la luz. Vamos a repetirlo y volvemos a presentar a los integrantes del grupo. A ver, por favor, presentarse este grupo de sexto grado B también. Santiago Rosas. Víctor Echauri. Juan Camilo Escobar. Luis Carlos Díaz. ¿Y en qué consiste vuestro experimento? En predecir el tiempo. Un aparato para predecir el tiempo. A ver cómo funciona, por favor. Se prende la estufa y cuando indica cuándo hace calor y cuándo hace frío. Y cuando el aire caliente calienta, el aire está acá adentro, el globo sube y la pajita también indicando si hace frío o calor. Y si hace frío, se contrae y este entra hacia abajo y la pajita se va hacia abajo también. Ahora, ¿qué está saliendo por el ventilador? ¿Aire caliente o frío? Caliente. Y subirá. ¿Lo habéis comprobado ya y habéis visto cómo sube y cómo baja? Sí. Entonces es un termómetro casero, ¿no? Así lo podríais llamar. ¿Algo más nos queréis explicar de vuestro experimento? ¿A quién se le ocurrió? A los cuatro. ¿Y en dónde tomasteis los datos para haberlo construido? En un libro. ¿El libro de quién era? De la biblioteca. La biblioteca. Del colegio. Del colegio, muy bien. ¿Y qué pondríais en el globo? Sí, está subiendo, se ve perfectamente cómo se va dilatando y va subiendo la aguja. Para bajarlo, por ejemplo, ¿qué haríais? Aire acondicionado, por ejemplo, o hielo. Muy bien, ¿algo más que añadir a vuestra demostración? Nada más, muchas gracias. Se está subiendo y la pajita también sube al mismo tiempo que sube el globo. Sí, se ve claramente cómo está haciendo efecto ya el calor que marcha desde el ventilador. Bueno, muchas gracias y vamos a pasar. Para ver el segundo tiempo. Entró en el primer tiempo, jugó mal, pero el segundo tiempo ya jugó, está bueno. Se recuperó. ¿Cuál es tu opinión? A ver, ¿cómo te llamas? Que antes no grabamos tu experimento. Yo me llamo Juan Ignacio Troche. ¿Y qué te parece? ¿Qué deporte es el que más te gusta de todos los que practicas o de todos los que asisten? El fútbol. ¿Y de qué equipo eres acá en Paraguay? De Olimpia. De Olimpia. ¿Alguno haya que no sea del Olimpia? Del Cerro. Del Cerro. ¿Y tú? Olimpia. ¿Y tú? Olimpia. Olimpia. Todo Olimpia.